Vamos a estar utilizando Jetpack en las distintas lunas. Primero les voy a mostrar cómo utilizar Jetpack, los controles de Jetpack. Y luego voy a estar mostrándoles hacia qué lugares volar en los distintos mapas. Mi experiencia en Ren, Dine y Titan no es la mejor, ya que no he estado tantas veces ahí exactamente, pero estoy seguro que les voy a poder dejar algunos tips para cada mapa. Igualmente, pues vamos a comenzar yendo a la compañía. Creo que ya estamos en Gordion. Vamos aquí a mostrarles cómo utilizar el jetpack. Lo que quieres hacer es, tienes que entender unas cosas primero que nada sobre jetpack. El jetpack es para transportarte a ti, pero también transportar ítems de tu inventario hacia la nave, o de la nave hacia, por ejemplo, traer una llave hacia adentro del edificio. Ok, ¿qué queremos hacer? ¿Cuáles son los controles aquí? Cuando hundes el clic izquierdo de tu mouse, lo primero que va a hacer es que el jetpack se va a prender y no va a volar instantáneamente. Se va a tardar unos segundos en tomar fuerza y luego la propulsión nos impulsa. Y para descender hay que descender lentamente para evitar tomar daño. Como vieron ahí en ese uso, ya gasté batería en el tope izquierdo de mi pantalla. En el tope izquierdo de mi pantalla, en la izquierda. Pueden ver la batería que se disminuyó. Entonces, si quieren subir más rápido que esto, tienen que hundir y luego le dan al espacio y brincan. Así que brincan y comenzaron la aceleración. Así que yo podría decirte, ¿sabes? Y po podríamos utilizar eso como un tipo de salto, pero, ¿verdad? No es muy eficiente como un salto, ya que te preocupa de los controles. Entonces, hay algo que tienen que entender, ¿no? Los próximos controles sería cuando ya estén en el aire. Los controles para moverse son distintos. Cuando están en el aire, si van para el frente, se inclinaron para el frente y ahora pueden moverse hacia esa dirección. Y si van para atrás, es lo mismo. Lo mismo que si están hacia el frente y están hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, vamos a cargar un momento el jetpack para poner los desafíos y que tengan un mejor entendimiento. Yo les recomendaría que primero pónganse un desafío de treparse encima de uno de estos vagones con el jetpack, y practiquen en un mapa como este, ya que aquí tienen todo el tiempo del mundo para practicar antes de irse a un mapa donde solo tienen empiezan a las 8 a.m. Así que vienen, brincan, se inclinan y van volando hasta llegar a donde quieren llegar. Aterrizan y luego tienen que volver a hacer lo mismo, pero esta vez tratan de aterrizar en la nave. Puede ser encima del techo, puede ser en la misma nave, como ustedes piensen. Y luego la idea es, y luego luego después de eso pueden practicar a cómo deslizarse un poco como por el piso. Si pueden deslizarse por el piso, pueden volar de la misma manera en el aire. Pueden hacerlo de la misma forma y moverse a donde quieren ir. Vamos a tomar los ejemplos de los mapas. Vamos para allá. Así que experimentación. Experimentación es uno de estos mapas que no necesitas el jetpack necesariamente. No es un requerimiento en este mapa, pero lo puedes utilizar para facilitarte alguna cosa. Por ejemplo, puedes llegar más rápido. Aquí lo que quieren hacer nuevamente es, pues, te inclinas hacia el frente, llegan y tienen que aterrizar lo más lento posible. Tienen que hundir el mouse lo suficiente. Entonces vienen, dejan el jetpack, traen su flashlight, buscan items. Eso es un loot room, eso es una habitación con items. Es una de estas habitaciones que generalmente tienen cosas. Vienen, salen, llevan las cosas a la nave. De la nave. Uy, casi nos matamos. Todo bien, todo bien. Vienen a la nave, sueltan las cosas que trajeron. Cargan su jetpack. Y está. Sí, estaba gastando batería. Estaba bugueado, sí. Viste, ahora paró de gastar baterías. Qué raro, estaba bugueado. Deja que me salgan un segundito y vamos ahora a salir de emergencia.
Ok. So, vamos a salir de emergencia. Salir de emergencia, sabemos que está aquí a la izquierda. No les recomendaría que suban demasiado la órbita porque lo que van a hacer es matarse. Y como ven, ya estábamos ahí en el límite de la altura. Así que solo hay que subir. Caer suavecito. Sueltan el jetpack. Entran. Mueren con algo aquí adentro. Ahí hay una mina. Y se van de la misma forma. Vienen de la misma forma. Van a la nave. Lentamente caen. Y luego se pueden ir con todos los items que tengan. También les recomendaría, cuando les dije que podían a ir arrastrándose por el piso un poco, sin tocar tanto el piso y sin morir, ¿verdad? La idea sería entonces volar alrededor del mapa y buscar las abejas. Cuando quieres buscar abejas alrededor del mapa y no las ven, Dios está avisando que tiene poca batería. Y ya con ese aviso de poca batería, ya es hora de irnos. Vamos a ir al próximo mapa. Yendo al próximo planeta, vamos a ir a Sherman's. Este es un perfecto mapa ahora con un buen ejemplo. Como pueden ver el mapa está lleno de agua, flooded. Esto es perfecto porque en ese caso solo tenemos que entrar. Y es como que vamos a suponer que todos los mapas están igual con agua, pero vamos a suponer que quieren ir a este porque es un poquito mejor con el jetpack. Entonces vienen, caen de lo más normal, de lo más tranquilo. Mira, ya tenemos abejas ahí muy cercano. Eso es un muy buen día para comenzar. $71 para comenzar. Nada, ignorándolas a ellas. Aquí vean, comenzando a volar. Se inclinan para el frente un poco. No tienen que hacer demasiado. Como está lluvioso, pero no están cayendo rayos, podemos venir. Si estuviera con tormenta, no pueden venir aquí. Y como pueden ver, el piso aquí está oscuro. Aquí mueres con el agua, así que no puedes venir caminando realmente. Y luego, para traer items, no puedes, en este mapa en este caso, no puedes traer cosas de dos manos, tienes que traer cosas de una. Así que tienes que encontrar tornillos pequeños, cosas que puedas cargar en una mano como un flashlight. Todo eso lo puedes traer. So, si puedes encontrar 10 cosas pequeñas, perfecto, porque solo tienes que venir, irte de aquí, inclinarte, subir un poco la montaña, inclinarte más, hay que perder un poco esa velocidad. Como en este caso está lloviendo, hay que tener más cuidado. Aterriza, cargas tu flashlight, trajiste las cosas, vienes a hacer lo mismo, pero esta vez para la salida de emergencia. Salida de emergencia está más a la derecha, no tienes que subir estas escaleras de allá abajo, y hay hasta otro panal de abejas. Viene, cae en salida de emergencia, entra, buscas cosas, consigue el loot. Yo buscaría instantáneamente para esta habitación si la veo. Generalmente hay cosas para ahí. Traes las cosas y llegas a la nave súper rápido. Hay que conseguir un tipo de control. Hay que tener un poco de control respecto a ello, pero de ahí para adelante podrán jugar bien. Vamos para el próximo mapa. De camino abajo podemos ver que este es el mapa del bosque. Este es el tercer mapa. Es de los mapas más sencillos para atravesar. Es largo, es de los más que tienes que caminar realmente. Aquí puedes hacer dos cosas en particular. Siempre recomendaría que te saques de la nave antes de salir con el jetpack, porque por alguna razón pierdes vida. Pero nada, iniciamos, vamos recto. Y recomendaría que te quedes en la altura de los árboles. No tienes que subir demasiado, porque después no ves. No puedes ver el puente, no puedes llegar a la entrada principal. Ya llegamos aquí, entramos a la entrada principal. Buscas cosas aquí en Bau. Te vas. Las llevaste a la nave. Tal vez no encontraste nada porque había un monstruo, una araña. Bajaste aquí a salida de emergencia con el jetpack. Entraste. Buscaste cosas. Esto tiene que traerlo tu compañero. Si tienes compañero, uno de ellos tiene que ir caminando. Tú te llevas todas las cosas pequeñas. Nos vemos, compañero, que me voy solo.
coges un poco aquí a la izquierda y puedes escanear también. Esta piedra solo me dice que la nave está aquí más cerquita. Puedo aterrizar en ella. Escanear un poco. Escucho la nave. Sí, mírala ahí. Y solo tienen que aprender como que la distancia para no morir mientras caen y ya. Vamos para el próximo mapa. Así que vamos a ir a Offense. Offense es un gran mapa, un gran mapa. Realmente es como que es grande el mapa, pero la realidad es que las dos entradas, ¿verdad? No tocan los dos lados del mapa exactamente. Sería cool que pudiéramos brincar instantáneamente ahí, dos personas, y dos personas se van para la otra entrada. Pues nada, aquí solo tienes que venir, volar hacia la entrada principal, está aquí al frente, a la izquierda. Aterrizan, buscan cosas y se van. Las cosas pesadas, si tienes un compañero, mejor que eso, a tu compañero que traiga los motores los traen, dan la vuelta. Camina con el motor hasta aquí. Se trepa en la valla. Y que suelte en los rieles. Y que suelte los motores aquí en el piso. Y luego la persona que esté con el jetpack trayendo cosas pequeñas y lo que sea. Que después puede buscar los motores y todo eso. Entonces, de aquí. Ahí está la nave. De aquí podemos subirla aquí directamente. No tenemos que buscar rutas alternas. Y solo tienes que ir directamente hacia la salida de emergencia. Este mapa es mucho más, un poco más rápido, para llegar que hacia la salida de emergencia que Assurance, que es el segundo mapa. Entran, buscan cosas, mueren, como dije, se van. Entonces pueden vestir. Si les queda batería, pueden venir, practicar. Si se inclinan mucho, saben que van a ir mucho más rápido. Yo diría que no se mantengan muy inclinados, al menos que tengan mucha prisa, pero no es necesario. ¿Sabes? Así que caen y pueden seguir con sus misiones. Próximo mapa. March es un. Es un mapa más sencillo. Simplemente tienes que mirar para el frente siempre en este mapa para llegar a la salida a la entrada principal. Generalmente tienes que correr por los bordes. Tienes que correr por esos bordes o izquierda o la derecha. Así que vas, llegas directamente. Te inclinas un poco. Un poquito demasiado. Y llegas, entras, haces lo tuyo. Y te vas directito hacia la nave. En el caso de que consiguieras los ítems que querías. Creo que cogí muy hacia la izquierda, así. Déjame cargar esto un segundo. Vamos a ir a la salida de emergencia también. Se las voy a mostrar en un momento en el caso de que no la hayan visto antes. Volando con el jetpack es mucho más fácil encontrar la salida de emergencia. En todo caso, inclusive les recomendaría ir a salida de emergencia al principio con el jetpack. Solo tienen que ir recto. Quédense a nivel de los árboles. Y aquí, un poquito aquí hacia atrás, está esta cajita de cemento. Y saben que donde está la puerta, en esta dirección de la puerta, está la nave. Para esa misma dirección. Así que cuando se vayan, no vayan a coger recto. Vayan a buscar en esa dirección de la nave. Así que, boom, recto. Me inclino para el frente. Pueden escanear en el aire, pero. Y ahí está la nave. Y es un poco más rápido de entrar, salir, traer cosas. Y luego traer dinero. Dinero para la compañía. Así que Dine es uno de estos mapas que sale rápido. Puedes ver los faros de luces. Y en este caso tienes que caminar hacia la parte de atrás de la nave para entrar al mapa. Yo recomendaría aquí volar hacia arriba. Subes lo suficiente y puedes ver todas las luces. Así que te inclinas lo suficiente, no demasiado, porque no quieres simplemente siempre llegar demasiado. Llegas como que al centro de estas dos luces y aquí está la entrada. Estoy entrando el agua.
Ah, era aquí encima. Ups. Y aquí está la entrada principal. Como saben, estos mapas son los que tienen la mansión por dentro. Dain tiene la biblioteca instantáneamente al frente. Ren tiene este espacio liberado. Titán tiene tal vez el espacio liberado también. Vamos a subir. Sigue subiendo. De nuevo, suben hacia acá arriba. Como pueden ver, ahí está la línea de luces. Así que vamos a subir. Nos vamos a inclinar. Y vamos a llegar a la nave de nuevo. Y aquí se ahorraron todo el tiempo del mundo trayendo cosas y no tienen que caminar encontrándose los perros de camino. Así que Titán, así que para beneficio mío en este instante no puedo mostrarles Ren. Ren está con tormenta. Con tormenta significa pues que van a caer rayos y el jetpack es metálico, así que sí nos va a caer un rayo encima y sí puedes morir con el jetpack. Puedes volar un poco, pero cuando escuches el rayo tienes que caer, tienes que descender rápido y luego puedes moverte. En este caso vamos a ver Titán. Que pueden ver Titán. Y Titán es básicamente el mapa más sencillo para subir. Especialmente con un jetpack. Es más, tal vez muchos de ustedes van a simplemente pensar que no necesitas el jetpack. Porque estás llevándote un ítem extra para nada. Pero sí lo necesitas, pero no tú necesariamente. ¿A qué me refiero? Y les voy a explicar a qué me refiero con eso pronto. So, aquí solo suben aquí. Este es subir un montón de escaleras hacia allá arriba. Como pueden ver. Aquí yo lo que haría es que subiría. Me inclino un poco hacia el frente. Y a lo que le toman el truco. Pueden entrar. Este es el mapa más sencillo porque tienes aquí la entrada. Y vas aquí un poquito a la izquierda. Y aquí está la salida de emergencia. Justo ahí a la izquierda. Así que es el mejor mapa. Ahora. A qué yo me refiero que esto no es para todo el mundo, el jetpack. Pues esto no es para ti. Si tú eres la persona que está siempre entrando allá adentro, entrando profundamente, tú no necesitas el jetpack contigo para nada. Lo siento. Pero el jetpack sí lo necesita la persona que se encuentra en la nave. Hay una persona que se encuentra en la nave. Hay una persona que se encuentra en la nave. Que se encuentra siempre vigilando a las personas aquí en la pantalla. Vamos a suponer que yo estoy vigilando a esta persona aquí, en este caso soy yo. Pues como estoy vigilando a esta persona, como estoy vigilando a esta persona, yo estoy viendo que esta persona me dejó estos triángulos afuera en la entrada. Así que yo vengo y ya ellos están todos bien, creo que ellos van a sobrevivir. Yo digo, ok, dame un segundito, voy a buscar cosas. Mientras ellos siguen sacando cosas para afuera, yo subo instantáneamente. Busqué tres cosas. Caigo. Si escoges el lugar correcto donde caer, pues mejor. Y trajiste las cosas. Y luego te fuiste otra vez a vigilar a tus compañeros nuevamente. Porque sigue siendo tu misión. Tienes que escribir los códigos de las torretas, de las puertas. Y tal vez tengas que teleportar a alguien, ¿sabes? Así que ese sería el objetivo. Espero que les haya sido útil. A utilizar el jetpack. No tengan miedo para utilizarlo. La realidad es que es un ítem muy útil. Es un ítem muy útil. Tiene muchas utilidades. Este mapa no es mi favorito. ¿Saben por qué? Porque no hay nada alrededor. No puedes explorar nada alrededor porque no hay nada exactamente. Mientras tanto, tienes las entradas y las salidas muy, muy accesibles, muy fáciles, muy sencillas. Pero el nivel de riesgo en estos mapas es un poquito más alto, ya que hay monstruos y este tipo de cosas así. También puedes mover el mouse y cambias. También puedes mover el mouse para mirar alrededor tuyo, pero tienes que también ajustarte con el mouse independientemente. Y como pueden ver, pueden volar mucho tiempo. Así que nada, muchas gracias por ver este video y bye bye.